¡Halos! ¡Buenos días! Ya estamos aquí en directo. Como iba a decir, como todos los martes, no, que esta semana hemos cambiado y tenemos nuestro directo, nuestra entrevista semanal, un miércoles. Esto es lo que hay, no pasa nada, nos adaptamos absolutamente a todo. Y aquí estamos ya un miércoles con nuestra entrevista con nuestro experto, en este caso nuestra experta, que es Leticia. Aquí esperando que poco a poco va avisando, uy, que a veces veo que el micro da problemillas, que me roza por aquí. Pues eso, que va a ir avisando. A ver si nos viene por aquí. Leticia ya está por aquí, ya la tenemos. Hola, hola, de Padres Formados. Y ya nos viene aquí con la solicitud. A ver si se une por aquí. ¡Ay, Dios mío! Aquí mi... ¡Ahora! Muy buena. ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Qué tal? Hija, con esa bienvenida, esa cara, esa sonrisa, pues si uno está mal, uno se pone bien. Es que la actitud, tú sabes que como no tengamos esta actitud, es horrible. Y eso que yo no me veo una cara espléndida hoy, porque todavía aquí tengo el herpes, que no hay manera que se vaya, no se quiere ir, quiere venir conmigo al directo, así que nada, es lo que hay. A lo natural, a lo natural. Hombre, a ver, esto es así, hay gente que se quiere camuflar, aquí es lo que hay, chico, es lo que guste o no guste. Bueno, ¿qué tal por ahí todo? ¿Todo bien? Pues mira, estando en casa sin mascarilla, pues está muy bien. Cuando sales a la calle ya es otra tensión, ¿no? Porque hay que vida normal, pero al mismo tiempo cuidando las medidas y siendo responsables. Entonces, como que los hogares se han convertido en lugares seguros. Total, mira, yo lo llevo un poquito mal el tema este, ¿eh? El tema de la irresponsabilidad, porque nosotros que vivimos en Arabia Saudí, claro, yo me he quedado ya el verano sin poder ir, claro, y me vuelvo a quedar en Navidades sin poder ir, por la irresponsabilidad. Claro. Y este es un tema que no lo puedo tocar mucho, porque es muy duro estar un año sin ir a tu país y ver a tu gente, ver a personas mayores, a mi abuela, gente que Dios quiera que los pueda volver a ver, pero wow, es tema complicado, ¿eh? Piensa que es por irresponsabilidad y por responsabilidad, porque a veces también hay que tomar ciertas medidas, bueno, para evitar que vaya más. Correcto, correcto, exacto. Es gente irresponsable, y yo consideramos que somos responsables y hemos tomado la decisión de no ir a España porque a lo mejor después no podemos volver. Así que así está el tema. Bueno, ya se va uniendo la gente, porque es que ahora con esto de las 2 horas de diferencia con España, para mí es matador, pero me acabaré adaptando. Bueno, lo primero, mil gracias, Leticia, por aceptar la invitación de que te pueda entrevistar. Para mí me encanta todo lo que compartes en Padres Formados, todo, o sea, al final es dar esas frases que te hacen pensar, te hacen reflexionar, te hacen actuar. Me re que te encanta, así que lo primero, mil gracias por aceptar la invitación. Eso es lo primero. Después, segundo, bueno, hoy vienes para contarnos sobre todo los beneficios que lleva el tema de educar con y desde el amor a nuestros hijos. Entonces, lo primero, para poner un poco de situación el escenario, cuéntanos quién está detrás de Padres Formados y sobre todo qué es lo que te llevó a ti a crear Padres Formados y después todo el resto. Pero de momento vamos a quedarnos ahí. Bueno, voy a intentar ser breve, porque no sé qué tan interesante puede resultar esto, pero porque, claro, hablar de una siempre es como más difícil que hablar de los temas de educación, ¿no? Pero, correcto. Pero creo que bueno, que puede haber gente interesada. Padres Formados no deja de ser la forma que yo encontré de dar respuesta a inquietudes que yo tenía como madre. Hace como 10 años que nació el proyecto, en 2010, y nació en el salón de mi casa. Y nació porque yo era la primera que, después de haber estudiado una carrera de educación y de haberme dedicado a trabajar con menores en riesgo y haber estado conviviendo con niños y niñas heridas, me di cuenta de que todo lo que sabía me servía para otros, pero no me servía para mí, no servía para mis hijos.
fáciles desde la postura de una profesional que cree tener el conocimiento, ¿no? Esta arrogancia que una tiene cuando tiene poca experiencia y poco recorrido de vida, ¿no? Pues una se posiciona un poco por encima de los demás diciéndoles cómo tienen que hacer las cosas. Y cuando una quiere poner en práctica todo eso en su vida, se da cuenta de que un niño de 2 años y medio que entra en procesos de rabieta, pues te desequilibra de tal manera que la frustración que sientes es enorme, porque ¿cómo sabes tanto y consigues tan poco, ¿no? Entonces, desde esa nueva reflexión de en la vida no solamente es saber, también es tener experiencia, pero claro, una experiencia también que surja de un conocimiento que hayamos reflexionado, ¿no? No me sirve lo que hay en los libros si eso no pasa por mí. Con lo cual, claro, al darme cuenta, verme en el espejo de mi hijo y ver mi limitación para gestionar mis propias emociones en un momento, te estoy hablando de hace 10 años, en un momento donde la educación emocional como concepto se podía escuchar más en ciudades grandes, en España, por ejemplo, Madrid, Barcelona, Valencia, pero en la comunidad en la que yo estoy, en Navarra, se escuchaba poco, o quizás se escuchaba más en el ámbito más profesional, pero las familias no teníamos acceso directo a esa información, pues porque todo ha ido llegando después y todo tiene su ritmo, aunque sabemos que hace 30 años que estamos investigando sobre educación emocional, con lo cual, por un lado, estamos en un momento de la historia en la que hay muchísima documentación y mucho respaldo científico, y además está llegando a través de la divulgación, que también es importante, porque correcto, en las alturas, si no llega a las personas que tenemos que aplicar esa información. Con lo cual, yo empecé con padres formados. El nombre en sí responde a la pluralidad de las dos personas que en principio nos dedicamos a educar a menores, ¿no? El padre y la madre, y el plural es... padres, lo tengo que especificar porque es algo que se me ha cuestionado muchísimo, ¿no? Que por qué no hablo de madre, que por qué no utilizo padre. Horrible. Entonces, a mí me ha pasado lo mismo, ¿eh? Lo claro. mismo. Alumnos y alumnas, es como, Dios, o sea, vamos a neutralizar, es que si no, esto es agobiante, sí. Y la X es muy feo. En no, tu caso sería padres y madres. Es una patada a la RAE, o sea, la X en realidad es una falta ortográfica. Horrible. Tremenda. Pero a mí me ha pasado lo mismo, sí. Yo entiendo que hay que utilizar el lenguaje inclusivo, de hecho, o sea, yo amo el lenguaje y utilizo el lenguaje inclusivo porque realmente creo en ello, creo en el incluir a las personas, ¿no? Yo el femenino podría dentro de la labor de educar, puedo incluir a la abuela, al abuelo. Espera, me voy, dame un segundito que me voy, a lo mejor me voy un momentito. La grabación supongo que se seguirá dando. Estamos ya 8 personas. Si tenéis preguntas, si tenéis inquietudes, lo podéis dejar por escrito. Ahí estás. Ya has vuelto. Se te escucha así, regulín. Pero ya vuelves, ya vuelves. Ahora vale, es que cuando me he tenido que ir de wifi porque me empezaba a fallar y un rollo. Vale, ya está, ya vuelvo. Sí. Bueno, la cuestión es que el tema de padres formados tiene la intención de incluir a los padres, porque en sus inicios empezábamos mujeres, madres, claro, con inquietudes, y nos reuníamos en el salón de mi casa. Pero la intención era incluir a los padres, no es excluir a las madres, era incluir a los padres. Y la forma de incluir a los padres era utilizando el plural. Con lo cual, yo soy amante del lenguaje y del lenguaje inclusivo, pero no por eso tengo que dejar de utilizar el plural, sino que se trata de diversidad y de variedad, ¿no? Usar el plural para incluir y usar el inclusivo también, pues, para referirnos, ¿no? Pues a una totalidad. Pero bueno, la cuestión es que Padres Formados se empezó para explicar precisamente el orden, ¿no? De quién se tiene que formar primero y en qué, ¿no? Si yo como madre o como padre, yo me formo y capacito en parentalidad positiva, en educación emocional, y voy trabajando mis competencias parentales y emocionales, pues eso me va a dar sí o sí un resultado cara a la educación de mis hijos, y eso es inevitable. Formarme como madre tiene muchas ventajas, que todo lo que yo invierto en aprender como madre me mejora como persona, y las personas al final interactúan.
el tiempo que yo invierto en aprender ese programa solo me va a servir para ese programa. Igual me hace más habilidosa con el ordenador y eso que me llevo, pero solo me va a servir para ese programa. Pero todo lo que aprendo como madre me mejora como persona. Y eso mejora mi relación de pareja, mi relación con mis padres, con amigos, amigas, todo. Compañeros. Y es la mejor inversión, porque nunca es un tiempo perdido. Nunca pierdo el tiempo leyendo un libro, invirtiendo tiempo en estar en un directo como este, o escuchando en YouTube una conferencia, o asistiendo a una formación presencial online. Nunca es un tiempo perdido, porque siempre voy sumando aprendizajes. Y el cerebro aprende a base de aprendizajes. Entonces, un cerebro que va conectando distintas ideas es un cerebro que se va transformando a una realidad nueva. Y esa es la parentalidad positiva de la que estamos hablando. Y esos padres formados nace de mi propia frustración como madre al darme cuenta de que lo que sabía no me servía demasiado. Entonces, ahí tuve que reciclar mis conocimientos porque la universidad me había enseñado modificación de conducta y la educación emocional tuvo que venir después, ¿no? Por otras vías. Y este conocimiento sumado a mi experiencia y una experiencia que continuamente estoy modificando porque al ser tan inquieta y estar queriendo aprender, no dejo un día sin aprender algo nuevo. Las redes sociales me han permitido poderlo compartir, porque de hecho educar sin miedo es la mejor manera, ¿no? La mejor manera. Claro. Ha nacido a raíz de querer contar al mundo aquello que a mí me estaba haciendo tantísimo bien. Porque yo ahora tengo hijos preadolescentes y adolescentes y no puedo sentirme más satisfecha de haber invertido gran parte de mi tiempo en mejorar como madre y como persona. Porque yo ahora tengo los frutos. Los frutos no son hijos buenos, bien portados. Los frutos son hijos capaces de identificar lo que sienten, capaces de entender gestionar sus emociones. Claro, todo lo que viene derivado. Sí, estoy de acuerdo. Eso sería un resumen, padres formados, que es un proyecto que nace de mi profesión. Le he tenido que dar la forma como pedagoga, tenía la capacidad de hacerlo, porque pues podía ser ingeniera, ¿no? Y a lo mejor no tendría el respaldo profesional, ¿no? Para dedicarme a un tema de educación y para la familia, pero en este caso se juntaron ambas cosas, la capacidad de aprender temas de educación y la inquietud y la frustración. Así, totalmente. Con eso te resumo. Lo hemos resumido estupendamente. Ya sabemos de dónde partimos. Vamos a dar un paso más. Cuando hablamos de educar, el tema de educación, ¿cuáles consideras tú que deben ser los pilares? Porque yo siempre digo que las matemáticas, ¿no? Al final todo intento buscar yo matemáticas en todas partes, ¿no? Entonces, yo creo que siempre digo que las matemáticas, para que vaya bien, debemos tener una buena base en matemáticas. Entonces, en la educación, unos buenos pilares, ¿no? En la educación, ¿cuáles consideras tú que deberían ser esos pilares en los que prestar atención? Sí, para mí es súper importante analizar la definición que yo le doy a educación. Cada uno de nosotros partimos de una experiencia como niños o un estilo educativo familiar que es el que tendemos a proyectar. Entonces, una vez que tú también analizas qué entiendes por educar, qué entiendes por convivencia familiar o qué entiendes, ¿no?, por comunicación. Cuando tú analizas esos conceptos, pues eres capaz también de actualizarlos o de revisarlos, ¿no?, y tener pues una capacidad crítica, ¿no? Entonces, cuando hablamos de educar, hablamos de guiar, hablamos de acompañar. Hablamos de escuchar, con lo cual educar a un menor requiere de unas competencias emocionales que de normal las puedes tener, porque igual en tu trabajo las has desarrollado, por ejemplo, has desarrollado la escucha activa, la empatía, porque trabajas cara al público, la asertividad, porque tienes que comunicar, y entonces tienes una serie de competencias emocionales que funcionan muy bien, pero fallas en una relación de pareja o una relación con tus hijos e hijas. Con lo cual, esas competencias emocionales que a lo mejor las has entrenado en la vida, ahora las has de convertir en competencias parentales. Es decir, que lo que te sirve con los demás te pueda servir con los tuyos, con los miembros de tu familia. Ahora, si educar es guiar, es acompañar, entonces no es algo tan sencillo como simplemente reaccionar a la conducta que no te gusta. Tenemos que generar, entonces yo necesito revisar mi concepto de educar, que es educar. Si es guiar, entonces me tengo que preguntar si realmente cuento con las competencias emocionales que me van a permitir guiar a mi hijo o a mi hija. ¿Por qué? Porque detrás de un comportamiento X siempre hay una emoción.
o mal gestionada o poco regulada. Esa emoción poco regulada me lleva a tener un comportamiento X. Puedo comportarme de forma agresiva, contestar, desobedecer, mentir, comportamientos que no solamente no nos gustan o nos agradan, sino que a lo mejor no responden a los valores que queremos transmitirles. Entonces, correcto. Hay que analizar todo esto. Cuando un hijo te miente, para empezar, te pongo ese ejemplo porque es un ejemplo que me gusta mucho explicar. Cuando un hijo miente, hay que verlo como algo muy positivo. ¿En qué sentido? Positivo en el sentido de que un niño o niña ha encontrado una estrategia para protegerse ante una situación de la que se siente amenazado. Con lo cual, yo veo que mi hijo tiene capacidad de desarrollar un recurso que en este caso es recurrir a la mentira para protegerse. ¿Ante quién? Pues total. Ante su madre, su padre, que le están exigiendo pues unas notas que no ha podido dar. Entonces, llega la criatura a casa, le preguntas qué tal las notas, te dice bien, y eso siendo viernes. ¿Por qué? Porque él sabe perfectamente que si te dice que ha suspendido, el fin de semana se queda castigado. Su inteligencia lleva a hacer a buscar una estrategia para realmente evitar el castigo, por lo menos disfrutar de un fin de semana más, que hará mentirte. Muy bien, he probado todo. El domingo por la noche te confesará. No es cierto, he mentido, ¿no? He suspendido. Pero te habrá llevado un fin de semana, ¿no? De gratis. Claro, la Bartola. Claro, entonces uno dice, no, pero eso está mal. Digo, olvídate si está bien o si está mal, sino vamos a ver qué es lo que ha pasado. Él se ha encontrado en una situación de peligro, ha visto que podía perder un fin de semana de disfrute con los iguales y entonces, ¿qué ha hecho? Mentir. Entonces, como estrategia, está bien. Es decir, ha encontrado una estrategia para salvarse ante una situación de peligro. Pero, ¿qué sucede? ¿Por qué mi hijo o mi hija tiene que recurrir a la mentira para protegerse? Eso es lo que nos preguntan. Claro, exactamente. Ese es el tema. Entonces, no es que sea bueno que mi hijo mienta, es positivo en el sentido en el que veo que mi hijo ante una situación de peligro ha sabido resolverlo de esa manera, como podrá resolver cualquier otra situación en la que se sienta amenazado y probablemente recurrirá a otras estrategias, mejores o peores, pero ya veo que mi hijo en un momento se sabe salvar a sí mismo. Bueno, bien, pero el tema es por qué mi hijo no tiene la capacidad de enfrentarse a la consecuencia de, a lo mejor, no haber estudiado o haber suspendido por otros motivos, ¿no? Claro. ¿Por qué no tiene la confianza de reconocer que las notas no son lo que esperamos en casa o incluso lo que él espera también de sí mismo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Que aquí nos falta trabajar la comunicación, la confianza, la relación. Y entonces hay que ir ahí. Lo otro no me preocupa, casi lo veo positivo. Claro. Digo, mira, que es el más inteligente, ¿cómo sabes salvar a ti mismo? Qué bueno, que tienes tu recurso. Aún tenemos que ver de la parte positiva, ¿eh? De la mentira. ¡Ostras! Pero, sí, sí. Por otro lado, hay que decir que un niño y una niña que crece en un ambiente seguro, donde tiene una buena comunicación con los padres madres, donde tiene una comunicación positiva, donde tiene sus competencias emocionales bien entrenadas, no va a necesitar nunca recurrir a la mentira. Con lo cual, cuando mi hijo recurre a la mentira, me tengo que preguntar por qué está necesitando desarrollar esa estrategia o por qué está necesitando salvarse de sí mismo. ¿Qué es lo que está fallando? Vamos a ver lo que está fallando. Claro, para analizarnos nosotros, ¿no? Para analizar nuestro comportamiento que ha derivado en esa mentira, ¿no? Pues a veces es un comportamiento puntual y otras veces ya es un habitual. Es decir, el habitual en casa es que cuando el niño saca malas notas, se le regaña por ello. El habitual en casa es cuando el niño se porta mal, ¿no? Se le castiga por ello. Lo habitual en casa es que antes del diálogo existan los gritos. Entonces, ante ese ambiente, ante esa respuesta habitual del adulto ante el menor, pues lo normal es que ellos digan, no me interesa estar castigado, ¿no? No me interesa que mis padres sepan de mí. Entonces tengo que ocultarlo. ¿Por qué? Porque si no lo oculto, ya sé lo que viene, ¿no? En la etiqueta, soy un hijo, soy una decepción para mis padres. Entonces vamos a analizar el concepto de educar. Si educar es guiar, es acompañar y es de alguna manera permitir que el menor saque lo mejor de sí mismo, si con la forma de educar estoy consiguiendo lo contrario, entonces algo tengo que mejorar y cambiar, ¿no? Entonces, si estoy transformando esas competencias emocionales, si las estoy transformando en competencias parentales, si la escucha activa, la asertividad es algo que solo utilizo en mi trabajo con mis clientes o también lo utilizo con mis hijos en casa. Detrás de un comportamiento hay una emoción que tiene que ser no solamente identificada, ser consciente de ella, regulada. Estamos hablando de educar con y desde el amor. ¿Y qué es esto? Con y desde el amor, ¿no? Bueno, esa era mi siguiente pregunta. ¿Qué leí del tema este?
¿Qué es el tema este, no? Bueno, educar con y desde el amor no es más que lograr que el amor que les damos a nuestros hijos les haga bien, les potencie, les mejore, les transforme en positivo, ¿no? Les ayude a crecer, a optimizarse, a sacar lo mejor de sí mismos. Entonces, muchas veces las estrategias que llevamos para corregir conductas nos alejan mucho de esos objetivos porque logramos lo contrario, ¿no? Logramos un menor que recurra a la mentira, que no tiene confianza, que la forma también de comunicarse con nosotros es a lo mejor mediante un lenguaje agresivo, porque también es el que están acostumbrados a recibir. Con lo cual, con el amor que yo estoy transmitiendo, la forma de educar que estoy llevando a cabo, estoy potenciando. ¿Y qué es lo que tengo que potenciar? Bueno, pues vamos un poco al quinto la cuestión, ¿no? Aquí tengo exacto, la forma al lío. El cerebro, ¿no? Si el cerebro, el órgano del aprendizaje con el que aprendemos, ¿no? Y los neurocientíficos nos dicen que hasta los 24 años no desarrollarse, nunca termina. Sabemos que se termina de desarrollar la última parte del cerebro, que es el prefrontal, que es la parte con la que pensamos, reflexionamos y demás. Entonces, yo lo que necesito es un menor que reciba diariamente dosis pequeñas de amor, pero un amor que les mejora como personas, es decir, un amor, una educación basada en el amor que les hace aprender, pero aprender a raíz de madurar a nivel cerebral. O sea, es un aprendizaje que te madura a nivel cerebral. Es que no es cualquier cosa. No es no, aprendo, no. No es aprendo valores y aprendo lo que está bien y lo que está mal, no, sino que los aprendizajes que recibo de mis padres tienen que madurar el órgano del aprendizaje. Si yo no maduro, me va a resultar muy difícil identificar mis emociones y hacer algo por ellas. Porque al fin y al cabo, educar, si es acompañar, si es guiar, si es potenciar y sacar lo mejor de la persona, extraer lo mejor de cada persona, tiene que ir enfocado al cerebro. Entonces, vamos avanzando. ¿Qué es lo que realmente hace que este cerebro no madure, que se bloquee, que se dañe? El miedo que generamos cuando educamos, creyendo que lo hacemos por amor y por su bien, pero lo hacemos a través del miedo. Entonces, el miedo, que al fin y al cabo es una emoción que yo experimento, que yo siento ante un estímulo, y además es algo que me protege. Sentir miedo es algo muy bueno, en el sentido de que me pone a salvo. Estoy programada para ver amenazas a mi alrededor y ponerme a salvo. Y puede, claro. Ese menor miente porque se siente amenazado por parte de la madre o el padre o la escuela, miente y es una forma de protegerse, miente porque siente miedo y el miedo es libre. Entonces, ¿qué sucede? Que cada vez que yo recurro al miedo para modificar un comportamiento, estoy activando la parte del cerebro más, bueno, digamos vulnerable, pues que es la amígdala, que es donde se están generando las emociones más de supervivencia. Entonces, yo activo la amígdala para que mi hijo me obedezca, activo la amígdala para que mi hijo coma, activo la amígdala para que mi hijo se porte bien. Y siempre recurro al miedo para activar la amígdala. ¿Con qué? Con la amenaza, con el castigo, con las etiquetas, ¿no? Con expresar la decepción que yo siento por el mal hijo que eres, por lo mal que te portas, ¿no? Diciéndote, comparándote con tu hermano, ¿no? Tu hermano sí que se porta bien, pero tú fíjate cómo te portas. Amenaza. Sí, que lo hacemos sin querer herir, pero es como que es lo que te sale, ¿no? En ese momento. Es como, ostras, ¿no? A veces sin querer lo no es, o sea, para eso está la información y el aprendizaje como padres para educar precisamente sin miedo, ¿no? Sí, lo hacemos porque no hemos revisado el concepto de educar. Porque si revisamos el concepto de educar, entendemos que en esa guía, en ese acompañamiento que yo doy a mi hijo, en los procesos de aprendizaje que va haciendo, no cabe ni la amenaza y no cabe el castigo. No cabe. ¿Por qué? Porque simplemente las consecuencias de amenazar o de castigar son una obediencia inmediata. ¿Por qué? Porque activando la amígdala de mi hijo, lógicamente se convierte en un robot que obedece y se somete por evitar el castigo o por evitar... Claro. En la situación de amenaza. Mi hijo está programado. La consecuencia, para... ¿no? Total. Claro, claro. Entonces, si yo estoy continuamente activando el cerebro de mi hijo para que me obedezca, no estoy educando. Simplemente estoy corrigiendo y obtendré un hijo sometido y bien portado y un hijo modélico, pero a base de reprimir emociones. Entonces, si yo... eso es lo que hago habitualmente. Entonces, las consecuencias que voy a tener es un hijo que necesita recurrir a estrategias de supervivencia continuamente. Entonces, eso no es educar. Eso no es preparar a mi hijo para la vida. Eso no es educar con y desde el amor. Con y desde el amor es todo lo que potencia a mi hijo. Lo que potencia a mi hijo es lo que le permite madurar. Entonces, ¿esto qué significa? Que entonces no le digo nada.
no, se lo voy a decir, pero se lo voy a decir cuando primero haya... Eso nos lo están hecho, preguntando. Claro, haya sido consciente de cómo yo me siento. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Lo que preocupa o un hijo que no me obedece ante la simple indicación de recoger los juguetes porque nos tenemos que ir a duchar o cometer algo, ¿no? Son indicaciones que yo tengo que entender que no siempre la respuesta que voy a obtener es la que yo deseo. Come y el niño come. Vístete y el niño se viste, ¿no? Dúchate y el niño se ducha. Si fuera así, no estaría frente a un niño o una niña que siente emociones. Estaría frente a un robot que le doy a un botón y le digo, come y come. Vístete y vístete. Dúchate y dúchate. Y sería muy fácil porque el robot simplemente obedecería un programa. Pero mi hijo no es un robot. Mi hijo es un niño o una niña que siente emociones. Entonces yo cada vez que le digo... come, vístete, dúchate, el botón que toco no es el de la automatización, es el de la emoción. Yo le genero una emoción, yo me convierto en una amenaza, yo me convierto en un estímulo. Yo estoy generando emociones displacenteras. Y si no lo entiendo, entonces es que no lo quiero ver. Entonces yo soy el estímulo que genera emociones negativas en mí. Ahora, ¿qué me queda? Entenderlo. Porque si no lo entiendo, la conducta que va a tener mi hijo o mi hija, que es la que responda a lo que siente, no va a ser acompañada. Si no es acompañada, este cerebro no va a madurar. Entonces, ¿yo qué tengo que entender? Que si mi hijo está muy a gusto jugando, lo último que voy a tener es una respuesta obediente por su parte, ¿no? Si mamá dejó de jugar, me voy a la ducha. No, eso no es lo que me voy a encontrar. Pero es como quiere. Con una gran sonrisa, ¿eh? Claro. Sí, sí. Yo no lo quiero, porque entonces entenderé, si eso sucede, entenderé una de dos. O que se ha aburrido de jugar, y el planteamiento que le hago le gusta más porque eso hace que termine el juego, o realmente teme el grito que le va a ir después de que, si no obedece, ¿no? Yo voy a tener que reaccionar de alguna manera. Entonces, una de dos: o ya no juega, ya no está jugando a gusto, cosa que me preocuparía, ¿no? O realmente teme mi respuesta. Entonces, ¿yo qué quiero? ¿Un hijo obediente o un hijo responsable? ¿Yo qué quiero? ¿Un hijo sometido o un hijo capaz de expresarme, oh mamá, yo ahora mismo estoy muy a gusto, ¿puedo terminar? Si solo me quedan 5 minutos, no que negocie conmigo, sino que se ponga de acuerdo conmigo, yo no necesito... Como un pacto, ¿no? Es llegar a un pacto al final, ¿no? Tampoco sería llegar a un pacto, porque entiendo lo que me quieres decir, pero es el que tengamos la confianza y la capacidad de que cada uno exponga su situación. Pues mira, mamá, yo creo que me quedan 5 minutos para terminar de este puzzle o este dibujo y realmente me quedaría mucho más tranquilo si lo termino y se está poniendo de acuerdo conmigo, y yo en realidad pienso que no va a ningún lado. No pasa nada. Tiempo para que él termine una actividad satisfactoriamente y luego ya lo demás fluya, ¿no? O sea, hay veces es porque lo digo yo y punto, y me haces caso y listo. Y no estoy teniendo en cuenta su postura. Me está diciendo, ya sé que me tengo que ir a duchar, pero es que estoy tan a gusto dibujando que me gustaría tanto poderlo terminar. Puedo estar rompiendo un momento de creatividad y de flow, tan famosa esta palabra, de fluir. El crío está en puro flow. ¿No? Sí, crear. Sí. Se ha puesto de moda, ha quedado súper guay. Súper blow. Sí, sí, es así. Científico, al final eso viene de la psicología positiva, qué bueno que se ponga de moda. Y entonces yo voy y le digo, no, venga, recoge todo y si no lo recoges, te lo rompo. Dices, no, total. No. Pero fíjate, yo en este ejemplo que me has puesto lo veo muy claro, porque realmente eso es lo que hacemos aquí en casa. Están haciendo una cosa, les digo, mira, es momento de ir a la ducha para que después las cenas, no sé qué. Si están haciendo algo, ellos me lo dicen. Pero te voy a poner un ejemplo. Venga, llevo dale. tres días, ¿vale? Que mi hijo se sacó el pijama abajo. Y llevo 3 días diciendo, por favor, cuando puedas lo subes arriba, porque si no, no lo voy a poder lavar. Si tú quieres que yo te lave el pijama, lo ponemos donde toca ponerlo. Sí, mamá, ahora mismo acabo de hacer esto y lo hago. Vale. Segundo día, así, tres días. Y hoy le he dicho... no vamos a tener pijama limpio. Si tú quieres que te lo lave. Y es que al final me molestaba verlo abajo ya, porque está en el medio del comedor, que como no ha venido nadie, no he querido tocarlo. He querido hacer la espera, la escucha activa. Y digo, al final le he dicho, Álvaro, por favor, ¿puedes recoger ahora? Sí, mamá, ahora lo hago. Digo, es que la hora, llevamos 3 días, y realmente quiero poner la lavadora hoy, por favor, lo puedes subir. O sea, y en algún momento le he dicho, tengo que hacer. O sea, no me gusta hacerlo así. ¿Por qué no suelo hacerlo?
Porque solemos, pues eso, hablarlo, oye, háblanos un momento, pero cuando llevas 3 días, ¿qué haces? Bien, pero educar no es utilizar unas palabras afectivas y quizás de esa manera lograr lo mismo. Es decir, educar no siempre es, pues yo no les grito, yo les hablo bien, diálogo, pero el fin es conseguir lo mismo, ¿no? O sea, sí. Realmente a veces camuflamos las cosas, pues por ejemplo hay quien dice, yo no castigo, ¿no? Utilizo consecuencias. Uh-huh. Le cambia la palabra, pero al fin y al cabo sigue aplicando un castigo, ¿no? Porque en realidad solo ha hecho un cambio de palabra, mucho más positivo, pero el objetivo es el mismo o el fondo es el mismo. Entonces, vamos a explicar un poco esa situación porque puede resultar interesante. Cuando yo le doy a mi hijo una indicación, tengo que contemplar siempre el que para que ese niño o niña lleve a cabo esa indicación, pues él tiene que dejar de hacer algo que está disfrutando más y hacer un acto de voluntad para cumplir con mi expectativa. Entonces, yo siempre tengo que contemplar que detrás de una indicación él tiene que hacer todo un proceso que requiere de voluntad, dominio propio, esfuerzo, renuncia, sacrificio, y todo eso lo tiene que hacer él. Para mí es muy fácil, yo solo doy la información, doy la indicación, y solo tengo que esperar a que obedezca antes o después, pero bueno, que responda. Entonces, hay dos vías. Hay quien dice, no, yo no me enfado. Digo, bueno, será que no te quieres enfadar, pero la situación es para que te moleste. O sea, mínimamente te tiene que molestar, ¿no? Correcto. No, yo no me enfado. Tengo consecuencias lógicas, ¿vale? ¿Qué es la consecuencia lógica? Pues que si no pone el pijama en la cesta, no se lava, se lo pone sucio, ¿vale? Entonces, la pregunta es, ¿al niño no le va a importar ponerse el pijama sucio? A ti sí. Con lo cual, tú no vas a querer aplicar la consecuencia lógica porque no Totalmente. Vaya a ser que el niño diga, no, yo no tengo problema. 3 semanas con pijama sucia, a mí no me molesta mi olor. Y tú dices, hombre, a mí tampoco, pero yo. Pero como que sucio. Toca. Claro, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que al aplicar esa consecuencia lógica, en realidad estoy siendo incoherente, porque en realidad, si lo analizamos, estoy pensando que me haga caso, que me haga caso, que me haga caso, que me haga caso, total. Para realmente no tener que ir más allá. Bueno, pero realmente lo que le estoy pidiendo tiene que ver con un hábito. Un hábito que se tiene que ir trabajando día a día a través, yo suelo explicar, de varios ingredientes. Los hábitos se adquieren a base de repetición de actos, porque este cerebro hermoso hasta los 24 años no va a terminar de madurar. Entonces, para poder integrar un hábito, tiene que ser a base de repetición de actos, que eso no significa repetir las cosas 50.000 veces, sino repetir las cosas para que este cerebro realmente entienda la situación, sea acompañada. Vale. Acompañada significa que, como yo entiendo que mi hijo dejar de hacer lo que está haciendo, que está disfrutando, para guardar su pijama, entiendo que eso requiere de voluntad y todavía no la tiene, porque para eso tiene que tener madurez, entonces yo no solamente doy la indicación, sino que acompaño la indicación. Entonces, te recuerdo que el pijama sigue en el suelo. Sí, sí, luego voy. Sí, sí. Mira, como para mí es importante lavar el pijama, entonces te voy a acompañar a que recojas el pijama para que el pijama esté donde yo lo pueda lavar. Cuando tú le estás diciendo eso, le estás diciendo, aunque yo entiendo que para ti es importante lo que estás haciendo, también entiendo que esa actividad se puede continuar después. Como para mí es importante lavar el pijama, entonces no voy a esperar a que lo hagas después porque quiero lavarlo ahora. Entonces, ese acompañamiento hace que yo tenga autoridad. Ese acompañamiento hace importante. Que no quede al lado del niño, ¿no? Sino, bueno, ya lo harás. Y cuando no lo hace, ¿te acuerdas que está pendiente de hacer lo que tienes que hacer? Y yo con toda, ¿no? Con toda mi de esto de, pues yo no voy a tocar el pijama, ¿sabes? Como, pues no lo suelo hacer, ¿eh? No, o sea, pero digo, voy a ver hasta dónde podemos llegar y podría seguir ahí el pijama, o sea, no hay problema, ¿eh? Pero el hábito se tiene que adquirir, y el hábito es que la mejor excusa para trabajar la madurez cerebral. O sea, en realidad, claro, cuando yo le estoy diciendo, ahí está el pijama, te doy la indicación, espero que lo hagas, pero la segunda vez entiendo que este cerebro necesita ser acompañado, entonces yo lo que estoy trabajando, claro, es el hábito para poder darte la oportunidad de madurar. Lo que te estoy diciendo es, yo soy coherente cuando digo las cosas. Si yo digo que quiero lavar el pijama, yo quiero lavar el pijama, ¿vale? Porque esa, vale, es mi agenda, mi programación. Ahora, si tú no estás cumpliendo con tu parte, entonces no te preocupes, que yo voy a hacerte ese acompañamiento porque tú tienes que adquirir el hábito. Y esto, vale, ¿a qué me lleva? A que ahora con 6, 7, 8 años, a lo mejor tengo que estar supervisando muchas de los hábitos, claro, que cada día tenemos que tener.
pero llega un momento que con 9, 10 años el niño ha madurado lo suficiente como para ser capaz de dejar de hacer algo que está disfrutando, ser capaz de aplazar ese disfrute para cumplir con lo que le corresponde, porque entiende que si no interrumpe tu programación, o sea, es decir, ahí también trabajamos la empatía, y luego volver a su tarea. O sea, lo que estamos haciendo es no recurrir a las consecuencias lógicas para ponerlo todo del lado del niño. Si no te portas bien, tendrás una consecuencia lógica. No, no, que no es una cuestión de portarme bien, es una cuestión de hábito, y el hábito no lo tengo adquirido. Totalmente. Y entonces, para adquirir ese hábito, tengo que tener madurez. Y tú cada vez que eres coherente y que muestras tu autoridad, y la autoridad es el respeto que muestras también hacia ti misma. Entonces, si tú tienes una programación que quieres lavar ahora, puedes darle un margen de tiempo para que se organice y cumpla con su parte. Pero sí, como que no tenga que dejarlo todo, ¿no? Como es decir, venga, yo te doy tu tiempo, pero llega un momento que sí. Superviso, pero lo haces por ti. Lo haces porque eres tú la que quieres lavar. Habrá otras veces que dirás, bueno, en realidad no tengo prisa, no me importa si lo haces ahora, después o mañana, entonces es una indicación más laxa, ¿no? Más flexible, y bueno, si lo hace bien y si no bien. Y habrá otras veces que tú decidirás ser amable, porque no va a ningún lado. Le das una indicación, ves que no cumple y dices, bueno, en realidad no me cuesta nada hacerlo yo y lo voy a hacer porque quiero. Decido hacerlo, porque si no decides hacerlo, se lo acabarás echando en cara. ¿Ves todo lo que hago yo por ti y me lo agradeces? ¿Vale? Entonces, educar con y desde el amor, pues tiene mucho que ver con nosotras, con el concepto de educación que tenemos, con el concepto de autoridad que manejamos y con la autoestima que tenemos. Porque cuando una madre o un padre no tiene autoestima, duda muchísimo, reacciona y tira mucho de experiencia, la experiencia de la infancia. Entonces, acabo educando como me educaron, acabo educando como como entendí de pequeño que había que hacer las cosas, recurro mucho al miedo, ¿vale? Totalmente, totalmente. Vamos, ahí ya. Lo dejo. Ahí, ahí, ya está. Ya. La próxima vez pensaré en ti. Cuando no, no suele pasar, suele poner bien, pero era una situación que me hacía gracia. No, entonces no suele, no suele pasar, no, es que tiene que pasar. Sí, es que, no, no, sí. Pero que a mí me gusta que haya pasado y poderlo hablar contigo. Porque al final esa es una cosa, que no ha pasado esa, pero lo puedo extrapolar a otras situaciones, cualquiera. Lo importante es que pase, lo importante es que pase, porque si no, este cerebro no tiene oportunidades para madurar. O sea, tiene que pasar, hay más cosas. Es como cuando una dice, no, mi hijo realmente es bastante bueno, generalmente se porta muy bien. Y yo digo, ¿eh? Y me lo dices como si fuera algo de que tengamos que celebrar. ¿Cómo que tu hijo es bueno? ¿Hay hijos que no son buenos? ¿Cómo hacemos esto? ¿No? ¿Por qué lo dices como bueno? Porque igual está totalmente sometido. Igual está reprimiendo emociones. Yo no totalmente. Quiero hijos buenos. Yo quiero totalmente. Hijos que sienten emociones y que expresan emociones y no tienen ni etiqueta de bueno ni de malo, ¿no? Totalmente, sí, sí, sí. Es que eso de las etiquetas da para otro directo, porque, pero bueno, vamos a seguir por aquí. He leído el tema que tú dices de educar con ejemplo y ejemplos, ¿no? Que al final yo creo que es súper importante, sobre todo que estamos hablando de los beneficios de educar con y desde el amor. Yo creo que esto es algo muy potente. Realmente, ¿cómo lo podríamos explicar para que... Pues mira, es una frase que me surgió un poco porque yo soy muy dada a simplificar las ideas o los conceptos, porque también mi cabeza como que tiende a facilitar todo, simplificar, ¿no? O ilustrarlo para que también el concepto cale bien, ¿no? Entonces, los ejemplos muchas veces los recordamos mejor que una larga explicación. O sea, a ti si te cuentan una historia... Para una moraleja, acabas entendiendo mejor la moraleja gracias a la historia. Los ejemplos muchas veces nos permiten de diferentes maneras afianzar el concepto, ¿no? Entonces, por un lado está el ejemplo que yo como madre, como padre, le puedo dar a mi hijo, un ejemplo de autorregulación emocional, un ejemplo a lo mejor de asertividad, un ejemplo de empatía cuando decido ser amable o decido entender lo que está sintiendo para ajustar un poco al
estado emocional en que se encuentra. Entonces, le doy un modelo de autorregulación emocional o de asertividad. Pero luego también le voy aportando ejemplos. Y esos ejemplos son distintas experiencias, situaciones, ¿no? Donde él va elaborando su moraleja, su historia, su, digamos, su narración, que todo eso, cuando lo vamos sumando, le da al cerebro la oportunidad de aprender de forma significativa. Entonces, no solamente tengo el modelo en casa, donde mis padres, cada uno de ellos, ¿no?, son un modelo de autorregulación, que eso no quiere decir que no se enfaden nunca y que siempre estén contentos, no, sino que cuando se enfadan, ojo, son capaces de hacer también un proceso de autorregulación propio, que completo. Cuando discuten, son capaces de aplicar la empatía y la asertividad con picos, porque ahora me enfado mucho, tomo conciencia, bajo un poco el nivel y entonces soy asertiva, pero luego me enfado otra vez. Es decir, pero todo eso es la montaña rusa. Claro, es un ejemplo que ven los niños, pues que sus padres realmente cuando experimentan emociones, pues también se esfuerzan para que esas emociones no dañen a las demás personas, ¿no? Y las expresan para no enfermarse. La empatía, claro. Entre ellos. Por eso yo recomiendo que nos enfademos todo lo que podamos y más y discutamos delante de los hijos todo lo que podamos y más. O sea, esto es otra historia que también te explicaría. ¿Por qué tengo que enfadarme? Total. ¿Por qué enfadarse más y discutir más delante de los hijos es tan sumamente necesario y positivo? Porque hubo alguien que no sé quién se lo atribuyó, que dijo en su momento que discutir delante de los hijos era malo y entonces todos nos lo creímos y desde entonces nunca discutimos delante de los hijos, no es el que se traume, ¿no? Pero aquel que dijo eso dio por hecho que la forma de discutir de los padres no tiene autorregulación emocional. Entonces, claro, si tú vas a discutir con tu pareja faltándola al respeto, insultándola y siendo verbalmente agresivo, pues entonces entiendo que eso no lo quieras mostrar a tus hijos. Pero cuando hablamos de discutir, claro, es que hablamos yo creo que el problema está en lo que es, el concepto como tal. O sea, claro. Es que discutir a mí no me lleva a eso, porque es que mi filosofía de vida o mi forma de ver las cosas no es eso, discutir no es eso. Discutir es no tener la misma opinión sobre algo, pero discutir no llega más, ¿no? No estar de acuerdo en algo. Habría que discutir delante del niño, ¿por qué? Porque el niño que va a ver, como dos personas que no están de acuerdo, que piensan diferente, intentan poner sus argumentos, defienden sus argumentos, dialogar. Pues un poco lo que a veces los políticos no nos muestran y que son también un mal ejemplo, ¿no? Total. De comunicación. Entonces, los padres, cuando discutimos, ¿cómo les vamos a privar a nuestros hijos de aprender como dos personas intentan ponerse de acuerdo en algo con sus propios recursos? Eso es un modelo fantástico. Entonces, claro que hay que enfadarse más y hay que discutir más delante de los hijos, porque cuando yo me enfado, tengo la oportunidad de trabajar con una emoción muy intensa. Entonces, me esfuerzo en estrategias de autorregulación en marcha. Y cuando yo discuto con mi pareja delante de mis hijos, también me estoy esforzando por ponerme de acuerdo con alguien y eso mis hijos lo ven. Entonces, ¿cómo les voy a privar de un aprendizaje en directo? Si es un live. O sea, es totalmente un live. En toda regla. ¿No? Sí, sí. O sea, cómo mis padres se esfuerzan en ponerse de acuerdo y cómo mi madre se esfuerza en regular esa rabia que siente, ¿no? Eso es aprendizaje. Por eso lo tenemos que mostrar, o por lo menos no ocultar. Entonces, esto al hilo de los ejemplos, ¿no? ¿Qué son ejemplos? El ejemplo es, no, qué buena madre soy, sino, fíjate, hijo mío, cuando me enfado y la emoción que siento es tan intensa que no la puedo soportar, cómo me esfuerzo, ¿no?, en regularla hasta el punto de poder pensar, ¿no?, en la situación. Eso es un modelo de autorregulación, un ejemplo, mi ejemplo. Y mi ejemplo, muchas cosas. Y luego ejemplos, ¿no?, que a lo largo del tiempo ellos van viendo tanto cómo discuto con mi pareja, cómo peleo conmigo, ¿no? Esos ejemplos y ese ejemplo, la suma de todo eso, hace que a este no le queda otro que madurar. Y además, un cerebro maduro, al final es un cerebro que se enfada lo mismo, pero tiene los modelos gestiona. Totalmente. Eso es. Entonces esa frase me gusta mucho porque... No, a mí me encantó. Por eso he querido recalcarla en el directo, porque cuando la leí... Además que es que se me quedó, ¿no? Es que el tema de educar con ejemplo y ejemplos es así, que realmente es como aprendemos todos también, ¿no? De ver algo que tú dices, ostras, lo detecto en mí, pues mira cómo lo has gestionado y sin querer al final lo acabas adquiriendo como un hábito de tu día a día, ¿no? Al final
Buenísimo. Entonces, así la sí. última pregunta para no alargarlo mucho más, que ya me he alargado. Con todo esto del COVID, yo te voy a poner un ejemplo que he visto mucho en mi entorno, sobre todo aquí en Arabia, ¿vale? Porque aquí está pegando muy fuerte. Los niños llevan desde febrero online, siguen estando online. Entonces, he detectado mucho, yo no sé en España, sino ya nos lo comentó, nos dirán ahora en el directo, que he visto que muchas madres, el tema de educar es darle a sus hijos todo lo que piden, todo lo que ellos quieren, haz lo que tú quieras, por el miedo a que como están todo el día juntos, ¿no? Es como, es que me ven a mí como logro. Es que soy yo la que te tengo que estar diciendo siempre, siéntate a estudiar, que está la profesora delante, ¿no? Entonces yo he detectado mucho, esto a compañeras, amigas les ha pasado, a mí en algún momento puntual también me ha pasado, ¿no? Es como el tema de educar se ha distorsionado un poquito o la situación te está llevando a complicado gestionarlo. Sí. ¿Qué haríamos? ¿O qué aconsejarías tú? No, en realidad esta situación ha sacado a la luz lo que ya había. Ya había Ajá. una gran dificultad para educar emocionalmente sano y competente a un menor, o ya había dificultad para que los padres ejercieran una parentalidad positiva. Lo que pasa es que todo eso está un poquito camuflado, pues porque hay más vida social, hay más actividades extraescolares, ¿no? Correcto. Entonces al final nos vemos menos, nos juntamos menos, la convivencia sigue existiendo lógicamente, pero bueno, está todo más dispersado, ¿no? Entonces hay menos sí. enfrentamiento. Al cabo del día, correcto. Te tengo que decir menos veces que no, o te tengo que llamar menos la atención, ¿no? Porque de muchas cosas incluso no me entero, o simplemente se resuelven en otros espacios, se resuelve en la escuela o... Correcto, correcto. Entonces, en realidad, el COVID, vamos a dejarlo claro, el COVID no es nada positivo ni nada bueno, eso es así. Sin embargo, como adversidad, ¿no?, que nos está tocando enfrentar, sí puede estar sacando cosas buenas de cada uno de nosotros, fortalezas que hasta ahora no teníamos o teníamos, pero no desarrolladas porque no habíamos encontrado una adversidad tan fuerte. Entonces, no vamos correcto. A darle las gracias al COVID, pero sí que a lo largo de la historia hemos visto que la humanidad, cuando se tiene que enfrentar a adversidades, las que sean, pues sí que han perdido cosas, lógicamente, pero han aprendido otras. Y entonces, uh-huh. no gracias al COVID, sino gracias a la capacidad del ser humano, capacidad resiliente de enfrentarse a una adversidad. Y lógicamente la resiliencia es eso, no dejarse romper por el dolor y rehacerse en la adversidad. Entonces, bueno, uh-huh. digamos que todos estamos teniendo la oportunidad de, ante esta adversidad que la vive cada uno de forma distinta, no es lo mismo estar confinado y no enfermo que estar confinado totalmente. Con enfermedad. O no estar tú, pero familiar tuyo. Entonces, cada uno vive el COVID a su manera y luego las pérdidas también de seguridad, de laboral y todo. Entonces, ¿qué hay que entender? Que sí es verdad que tenemos que disminuir la exigencia, porque ya de por sí la situación ya es muy desgastante como para pretender exigir lo mismo que antes. Entonces, sí entiendo que todos seamos más laxos, más flexibles y que entendamos que vamos a aprender otras cosas distintas a la materia de la escuela. Vamos a aprender incluso a hacer galletas en familia, ¿no? ¿Qué dices? Eso no lo miramos. Bueno, pues también es un aprendizaje. Pero dejando a un lado eso, esta situación nos va a permitir ver dónde estamos y en qué estamos. Entonces, si yo veo mis limitaciones, mis dificultades, entonces eso es una nueva adversidad que me plantea la situación pandémica. El verme tan limitada, con tanta falta de no sé, de conocimiento, de pero ¿qué tendría que hacer y cómo lo podría hacer? Bueno, el ver ese déficit que tengo me va a plantear un reto. Y el reto es, me he dado cuenta que sé más bien poco de educación emocional o de cómo educar a mis hijos. Entonces, el reto tiene que ser adquirir el conocimiento, porque no lo tengo. Y ese conocimiento se puede adquirir a través de libros, a través de live, a través de internet, a través de cursos, de lo que sea, ¿no? Entonces, cuando adquiero el conocimiento, adquiero seguridad. Cuando adquiero seguridad, entonces recupero autoridad. Con lo cual, la autoridad hace que si yo entiendo que ya la situación es difícil y por eso soy flexible, pero aún así entiendo mi labor de madre, que es educar. Entiendo que cuando le llamo la atención a mi hijo, entiendo perfectamente que se tiene que molestar. Entiendo perfectamente que no le tiene que gustar. Pero como tengo el conocimiento y la reflexión que hago de continuo con ese conocimiento, entonces entreno el acompañamiento, la escucha, la firmeza. Todo lo que hablábamos antes, ¿no? Del tema de la educación, cómo entendíamos la educación y todo. Totalmente. Entonces, entender la pandemia
como una adversidad que a su vez me trae otras, ¿no? Que es verme también limitada en ciertos aspectos, que antes también lo estaría, sí, pero ahora es que lo he visto más claro. Entonces, eso lo convierto en un problema, ¿no? ¿Me tiro de los pelos o lo convierto en un reto? ¿Cómo me enfrento a esta situación? Mire, yo solo te voy a poner un ejemplo de cómo yo al principio del curso enfrenté la situación, porque vi que este año iba a tener que trabajar mucho el ánimo, porque al final cuando es muy creativo, tú necesitas tener el ánimo siempre más o menos arriba, porque te vienes abajo y ya no estás creativa. Entonces no puedes crear, lógicamente. Entonces dije, la situación no es fácil, aquí vamos a tener que vivir medio confinados, haciendo mucho trabajo en casa, saliendo menos, intentando evitar contactos. Digo, ¿cómo voy a enfrentar esto cada día, ¿no? ¿Cómo voy a mantener el ánimo fuerte? Y entonces lo que hice fue conseguirme una bici estática. Porque dije, yo necesito un símbolo en mi casa que me diga, a lo mejor no puedes salir tanto a la calle, y luego, porque tampoco no es lo mismo hacer irte a andar con la mascarilla puesta, que hacer ejercicio. No, claro, totalmente, no, totalmente. Un ejercicio adaptado en tu casa sin mascarilla, ¿no? Pero dije, exacto. Voy a empezar el curso con un símbolo que es, lo primero que vas a hacer en tu día a día es cuidar parte, ¿no?, de tu cuerpo, de tu mente, ¿no?, con ejercicio, con alimentación. Totalmente. Cuando eso es una prioridad en mi vida, entiendo que todo lo demás que va a seguir dándose, pero lo voy a poder enfrentar con otra capacidad, con otra fortaleza, porque estoy priorizando la salud dentro de lo que yo puedo, dentro de mis cuatro paredes. Totalmente. Hay que tomar decisiones de este tipo, ¿no? Pues, por ejemplo, dejarlo todo a un lado y decir, voy a priorizar un tiempo de formación como madre, voy a leerme este y este otro libro, voy a participar en distintos lives que me ofrece Internet, voy a seguir a personas que comparten contenido interesante. Eso va a ser una prioridad en mi vida. Y eso va a hacer que mi ánimo no baje, mi autoestima no baje, mi autoridad no se distorsione. Y ahora yo me enfrento a la situación con otra actitud. Esto es un ejemplo que te pongo, pero las personas necesitamos símbolos. Yo al ver la bici estática cada día en mi salón, ¿sí?, me estoy recordando a mí misma, eso es lo que tú puedes hacer por ti. Ese poco ejercicio que tú haces cada día totalmente. Es lo más grande que tienes y es lo que depende de ti. Todo lo demás ya no está a tu alcance, pero por lo menos lo que depende no, lo de que ti. Por lo menos, exacto, ¿no? Lo que está en tus manos, eso es lo que sí o sí, porque sí que podemos, esa parte que sí que la podemos controlar, debemos controlarla, el resto... Eso, el ejercicio, la salud, la alimentación. Entonces, igual que te digo esto, te digo, en tu salón, ten una librería con libros, símbolos, que tú veas, ¿no?, que esos libros son lo que representan tu aprendizaje como madre. Es decir, que en tu casa haya libros, que en tu casa pues haya símbolos que para ti signifiquen aquello que puedes hacer. Porque no se trata de estar bien, se trata de estar todo lo bien que puedes estar por ti misma. Es decir, igual buena esta frase. Situación, claro, esta situación no es fácil y no es agradable, y si no lo pasas tú mal, lo pasa mal tu hermana, con lo cual ya estás preocupada por tu hermana. Entonces, siempre vas a tener una preocupación, más directo, más indirecto, pero ahí vas a estar. Entonces, como no se puede estar bien del todo, se trata de estar todo lo bien que depende de ti estar. Porque de ese bienestar que tú eres capaz de generarte, ¿no?, vas atrayendo a tu vida otro tipo de bienestares. Entonces, desde ahí... Eso me hace pensar la situación que nosotros tenemos en Navidad, ¿no? Claro. Que de primeras, cuando hemos tomado la decisión de que no vamos, era como... ¡qué duro! Y después dije... Evidentemente es triste, porque me da pena no estar más de un año, voy a estar un año y medio mínimo sin ver a mi familia. ¿Qué depende de mí? Pues intentar hacer todo lo que pueda hacer, vivir la Navidad aquí. Pues venga, vamos a comprar el árbol, vamos a hacer manualidades con los niños, porque al final nos encanta la Navidad, pues con lo que tenemos vamos a intentar hacer y vamos a estar contentos, porque al final es algo que estés donde estés, estamos todos sanos. Lo que tú dices, al final es así, es que no tenemos... Es como tú lo quieras vivir, ¿no? Porque al final eso va a seguir siendo así. Eso no lo puedes cambiar. Sí, partiendo de la base de que la pandemia en realidad no trae nada positivo como pandemia, solo nos está quitando, ¿no? Entonces es como que no le
no le vamos a dar protagonismo, no vamos a decir, bueno, pero gracias a la pandemia, no, no, a la pandemia no le damos las gracias, ¿no? La pandemia, que pase ya, por Dios. Hombre, la pandemia, totalmente. La vivimos como una adversidad, que es en la que ahora mismo estamos, y cada uno al enfrentarse a la adversidad, ¿no? A nivel de salud, a nivel laboral, a nivel familiar, irá descubriendo fortalezas que tenía, lógicamente, pero que no había desarrollado hasta el momento por no haberse visto ante una situación tan grave. Bueno, totalmente. ¿Eso es lo que te llevas? Pues chica, no sé, pero mejor que nada. Exactamente, ¿no? Partiendo de cero, todo suma. Ya está. Es que si no puedes estar bien, porque no se puede estar bien en una situación como esta, por lo menos intenta estar todo lo bien que depende de ti estar. Sí, para sí, que ese bienestar que te lo has construido tú sea lo que te permita seguir cuidando los lazos familiares, seguir cuidando de tu salud, seguir cuidando de los detalles, ¿no? Y correcto. Seguir con energía para seguir trabajando, porque trabajar requiere también de ánimo, de autoestima, de creatividad, de energía, o sea, todo eso cuando lo Total. Pierdes, el trabajo pesa mucho, ¿sí? Sí, sí, sin más, totalmente. Entonces, así ya para acabamos, el tema de tus dos libros, el de Educar sin miedo, que es que a mí me encantaría hacer así y enseñarlos, pero tú sabes que yo no he podido. El de Educar sin miedos, este, el de padres formados y padres educados, estos dos, evidentemente los recomendamos para que la persona que le hayamos tocado la fibrita o que haya dicho, ostras, me gusta lo que nos ha estado comentando Leticia en este live, lo que van a encontrar dentro de los libros, ¿no? Al final es todo lo ha recogido en estos libros, ¿no? Sí, bueno, y Educar sin miedo se puede descargar ahora mismo, ¿eh? Es un ¿sí? material que lo puedes sentir. Lo estamos es que me gusta el papel. Sí, hace ¿en tiempo. ¿En Kindle? No lo sé, pero se puede descargar en Kindle. O sea, en realidad. Pues o sea, no, es un ebook descargable, porque venga. Con este material hicimos 10 cortometrajes que se pueden ver también en YouTube y en la página web de Padres Formados, 10 cortometrajes para simplificar aún más todas las ideas que estábamos planteando, porque este libro, es verdad, es un libro con respaldo científico, donde he procurado expresar de forma sencilla, pero todo aquello que científicamente se puede respaldar, y además pues invitando a leer a otros autores, ¿no? Y viendo que cada uno decimos cosas diferentes, pero sobre la misma base, ¿no? O lo decimos. Mira, voy a apuntar, mientras tú vas hablando, que nos piden si los podemos poner por aquí, en el chat, los voy a poner mientras tú nos lo explicas, ¿te parece? Sí, y luego Educar sin Miedo, que es la campaña de sensibilización por redes sociales, fue la manera que encontramos de acercar todos los conceptos que tienen su respaldo científico, acercarlos a la realidad, a la vida, al día a día. Entonces, qué importante. Pues, muy fácil simplificar todo, ¿no? Porque además es que mi cabeza funciona así, es muy simple, muy muy práctica. Entonces, explicar de forma sencilla conceptos complejos, ¿no? O con su respaldo científico, pues es una habilidad que tengo, con lo cual esa habilidad la pongo al servicio de los demás. Pues Educar sin miedo. Buenísimo. Es eso. Lo chulo es que al final hay un test, que este se puede hacer de 150 frases, y ese test es para que cada uno vaya un poco situándose, ¿no? ¿Qué frases qué decimos en el día a día? Sí, que generan miedo. Y el lema de la campaña es: el miedo, cuando lo siente el menor, se atiende, se escucha, y cuando lo genera el adulto, se repara. Es decir, mira, porque si dicen mi hijo que es tiene... excelente, por aquí están recomendándolo, es excelente, nos han dicho también, es una gozada de libro, vamos, tenemos... Pues me has dado una alegría esto de que está en formato ebook, porque no lo sabía. Sí. O sea, me das, sobre todo los que vivimos en el extranjero y que aquí en Arabia Saudí no llega ni para atrás, porque ya lo he intentado con otros libros, se me han quedado en el camino, entonces ya no lo vuelvo a hacer. Ya se acabó. Sí, así. Claro. Este es descargable, lo pueden pedir, está publicado en mi página, en redes, o sea, nos lo pueden pedir. Sí. Perfecto. O sea, eso está para la campaña. El tema es que cuando tú eres consciente de cuántas veces generamos miedo a nuestros hijos para corregir conductas y cómo ese miedo al final impacta al cerebro, analizamos esas frases y no es que no se puedan decir, es que el objetivo que tú persigues no lo vas a obtener con esas frases. Si tú lo que realmente quieres es un menor emocionalmente con recursos, ¿no? bienestar, no lo vas a conseguir tenemos. De esta manera, ¿no? Entonces vamos totalmente. A ver de qué otra manera se puede conseguir, ¿no? Es como el castigo. Pues venga, físico, por ello. ¿no?
El castigo físico también se ha prohibido en algunos países. Yo no sé nada en Arabia Saudí, pero aquí, por ejemplo, se prohibió en 2006 y en México se acaba. Aquí dejemos el tema. Aquí es otro tema, Pam. Aquí no puedo tocar ese tema, que nos pinchan, que aquí hay gente que hemos tenido sesiones y nos pinchan, me pinchan los teléfonos, depende de lo que hablo. Así que no puedo hablar. No. Te voy a pedir una frase sí, antes de que, porque me va a salir dentro de nada, un minuto que me quedará. Una frase que podamos ponerla como un post resumen dentro del feed de Instagram, que digas, esto resume los beneficios de educar con y desde el amor a nuestros hijos. Potenciar a nuestros hijos para que desarrollen una autoestima equilibrada y puedan elegir las personas que les quieren bien. Al fin y al cabo, se trata de que ellos aprendan a elegir personas que les hacen bien. No es más. Wow. Se acabó, como dicen aquí, jalás. Jalás es... Se acabó todo en árabe. Wow, me ha encantado, Leticia. Bueno, si te quieren encontrar, te encuentran en padresformados.es, ¿sí?, o .com. No estoy segura. .es. Y perfecto. Educación también. Perfecto. Bueno, pues ya estamos. Me ha encantado hablar contigo, me ha encantado todo lo que nos has contado y mil gracias por tu tiempo y vamos hablando prontito y ya está. Muchísimas gracias. Venga, pues un placer. Hasta pronto. Chao.